Hey amigos de AR Motors, ¿cómo están? Una vez más aquí Alex Resendi les está mostrando esta belleza que tengo hoy en día de seminuevos. Recuerden que los seminuevos que nosotros manejamos son propios de AR Motors México, en lo cual pues bueno, los pagos son únicamente de contado, no tengo financiamientos por el momento. Estamos apoyando con temas de mercadotecnia a esta empresa para que ustedes puedan adquirir este seminuevo garantizado con todas las de la ley, son vehículos de factura original de agencia, entonces no se preocupen porque no tienen ningún problema, llevan el respaldo de nosotros y son tratos 100% confiables. Recuerden que ahorita la situación de la pandemia ha hecho que pues bueno, estemos más difícil con la delincuencia, entonces por favor no expongan a su familia, no expongan su dinero y por favor compren seguro, confiable y con garantía, ¿no? Por este lado tenemos lo que es el Fiat Abarth 500 2015, factura original de agencia. Entonces la verdad es que creo que se ve padrísimo para aquellos fanáticos del motor. 1.4 turbo cargado, cosa que pues bueno, para este pequeño hatch de apenas 900 kilos yo creo que es más que suficiente el motorzazo que trae para que ustedes lo puedan correr padrísimo. Me gusta que viene con estas lupas, viene con los aros de niebla, tiene un diseño muy italiano como es su línea, la verdad es que se ve padrísimo. Quiero que veas los rines que lucen, en su rin 17 que podrás ver que están impecables, vienen con sus direccionales en esta parte que trae aquí los LEDs. Detalles en rojo alusivos a la línea que es deportiva, los detalles abajo en las puertas que dicen Abarth a la versión. Molduras cromadas en las puertas laterales. Es un coupé, de eso que a muchos les gustan estas líneas. A mí la verdad en lo personal me encanta. La verdad es que yo creo que está como muy fresa el coche. Es la versión tope de Fiat 500. Como podrás ver, quiero que veas los interiores. No tienen nombre, la verdad es que este corte de cubo, corte deportivo, la verdad es que viene con muy buen gusto. Este detalle en rojo lo hace que pues bueno, el interior se luzca muchísimo más. Y si a eso le unamos todavía esto, pues bueno, imagínense. En esta parte también me gusta este detalle que dice 500. En esta parte se ve muy bien, al igual que viene aquí alusivo el 500 de este lado. Caja automática, recuerden que siempre es más caro pues bueno, ahorita no lo están pagando, así que aprovechenlo. Viene con este detalle en modo Sport para cuando lo manejamos. Aquí está. Techo panorámico. En la parte de esta, en la mitad del techo. Se ve buenísimo. ¿Cuál es el costo de esta preciosura? Pues bueno, lo tenemos en un costo de 205,000 pesos. Podemos ahí ver que dependiendo la fecha de compra, podemos ver que podemos conseguirles. Así que por favor, contáctanos. Ya tenemos aquí los números, ya los conocen, ya lo saben. Vamos a proceder un poquito a ver cómo es que suena este motor, cómo suena este 1.4 turbo. Yo creo que está fenomenal. Quiero que veas la llave. La verdad es que también incluso la llave viene con el detalle en Abarth. Aquí está. Así que pues bueno. Algo que también me gusta son las dos tomas del escape. Que aquí está, que ahorita bueno, vamos a escuchar. Quien ha tenido Abarth, quien le gusta Abarth, pues bueno, créanme que les va a encantar el ruido. Es un ruido original, todos los Abarth suenan así. Entonces, escucha nada más. ¡Qué preciosura! La verdad es que suena padrísimo. Las luces que vienen en la parte de atrás también son algo que me encantan. Aquí está. Por temas de transparencia les dejamos las placas, no es que se nos haya olvidado, al contrario, es un tema de que el seminuevo es garantizado totalmente al 100% y que pueden revisar incluso si ustedes quieren sus pagos y demás. La verdad es que está libre, no hay ningún problema. Ya viene con esta película antiasalto que viene en esta parte. Aquí está. Estas tomas de los difusores de aquí de la fascia trasera que vienen aquí, la verdad es que también es algo que me encanta. Las puntas cromadas, aparte de que me encantan cómo suenan, la verdad es que se ven únicas. La moldura cromada que está aquí, de 500, en esta parte, con las molduras cromadas, los LEDs y los difusores que se ven en la fascia trasera. Con esta parte en los rines, híjole, se ve padrísimo. Algo que también me gusta, pocos coches lo tienen, son estos fantasmas que prenden con la luz. Entonces se ve muy bien. caliper rojo. Diseño, véanlo, o sea, la verdad es que ve el diseño, se ve deportivísimo. Emblemas de que es una edición especial, obviamente, de Abarth. Molduras cromadas, los espejos rojos. Y así es como luce esta parte de enfrente. Ve cómo se ve esta parte del techo panorámico abierto. Y ve cómo se ve esta parte de frente. La verdad es que yo creo que está padrísimo. Vamos a ver el cofre un poco, vamos a abrir un poquito del motor. Nada más, digo, ya te comenté que es 1.4 turbo. Sin embargo, quiero que lo veas. La verdad es que está buenísimo. Y boom, pues bueno, lo tenemos ya abierto. Este detalle en Abarth del escorpión se ve padrísimo. Como puedes ver, todo viene bien ensamblado. Batería original, batería nueva. De hecho, se le cambiaron las baterías. No vas a cambiar en esa parte. Te damos 30 días de garantía en la compra. Viene con este detalle en rojo del motor. Y pues es lo que hace volar y sonar así esta preciosura. Así que por favor, si estás interesado en este Fiat Abarth 500, en el mercado normalmente andan sobre 215,000, 210,000. Me acaban de autorizar ahorita darles el precio de 200,000 pesos fijos, cerrados. Así que por favor, si les interesa, contáctenos. Saben que pueden acudir a las citas, se agenda. Obviamente tienen que acudir con IFE, cubrebocas por el tema de la pandemia. Pero quiero que veas esta preciosura, o sea, no tiene nombre, les va a encantar. Tienen que manejarlo, la verdad es que está muy, muy bonita. Así que por favor, los invito a que hagan de este coche suyo. La verdad es que está como muy bien. Me encanta la parte deportiva, me encanta la parte de consentirse y pues bueno. Está buenísimo, la verdad. Pues bueno, en la parte de aquí podremos ver, le puse un poquito la luz, el modo Sport. El tablero que ya viene digital, aquí lo puedes ver. Es un tablero que viene como los Digital Cockpit de Seat, de Volkswagen. Ahorita pues bueno, viene el check y eso, pero no te preocupes, no es que lo tenga prendido, sino que tenemos el switch prendido, entonces no es por otra cosa. Como podrás ver, viene con el Fiat Abarth, viene con esta parte, no sé si alcanzan a ver, que es el volante para altura y profundidad. Pedales deportivos que ya vienen desde la base, que es la versión top. Entonces créanme que les va a encantar. Por favor, agenden sus citas, sus pruebas de manejo. Tenemos aquí esta parte del interior que la verdad me encanta. Automático, ideal para la ciudad, poco combustible, un auto muy fresa. Y la verdad es que viene como que súper ideal. Aquí igual ponemos lo que es el modo de manejo Sport y normal. Y nos cambia el tablero, como pueden ver, de negro a rojo, que es como la alusiva que pues bueno, vamos a correr con todo, ¿no? Vamos a ver un poquito más acerca de la cajuela. Es una cajuela pues pequeña, no es el fuerte de este coche, realmente no es el espacio, es como otra cosa. Quiero que veas este detalle que también me gustó. Y para finalizar, pues bueno, es un sonido que ya viene así de agencia y eso me parece agradable. Sonido Beats, papá. O sea, se va a escuchar genial tu música. Trae su llanta de refacción y vean qué manera tan fresa tiene de traerla. Aquí está la llanta. Aquí está la llanta y se ve padrísimo, ¿no? Este pequeño detalle, las molduras, el espacio, sonido Beats audio, enfrente, atrás, trae 8 bocinas. Vean esta parte, muy italiana. Me encantan los sons así, las cabeceras, los hoyos. La verdad es que está genial el coche. Por favor, contáctame, créeme que te va a encantar este coche. Hazlo tuyo, todavía está disponible. Apártalo. Cuídense mucho, muchas gracias, no olviden suscribirse. Hasta luego.